Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Raiden Tobal. Y como pueden ver, amigos, estamos en su serie de jugando con los Pokémon que llegaron con Noroteo, ¿vale? O que están en la Dex de Noroteo, más que nada, ¿vale? Porque hay algunos que ya estaban en Paldea y otros que no, ¿vale? Entonces vamos con Give Me Three, más que nada, porque solo tiene tres dedos en las manos de las patas, ¿vale? No sé si eso se puede decir, manos de las patas, what the fuck, bueno, en fin. Vamos a llevarlo con el pañuelo de seda que potencia los ataques de tipo normal. Lo vamos a llevar con teratipo normal para potenciarnos aún más los ataques de tipo normal. Y lo vamos a llevar con su clásica estrategia de sorpresa, doble golpe, golpe aéreo y abre caminos para tener más velocidad, ¿vale? Lo vamos a llevar con su habilidad de experto, con lo cual vamos a potenciar esos ataques que tienen menos de 60 de potencia, ¿vale? Lo vamos a llevar 252 en velocidad, 252 en ataque físico, naturaleza que le suba la velocidad y le baje el ataque especial. Como pueden ver, Envipom es un Pokémon con el cual no se puede bostear ni puede hacer prácticamente nada, con lo cual es muy bueno, pero para barrer no lo veo, ¿eh? Creo que aquí sí nos la vamos a pellizcar con lo que vendría siendo la barrida. Pero para poder intentar hacerlo, lo que voy a hacer va a ser meter a Calvin Klein para meter rocas, para meter púas. Voy a llevar a Clotsire con púas tóxicas. O sea, voy a tratar de meter la máxima cantidad de mierduzca posible. Más que nada para que así vayan entrando los Pokémon y Give Me Three tirándose un abrecamino y siendo más rápido que todos. De doble golpe y teracristalizado se cargue prácticamente a todos. O igual ir jugando con los sorpresas y tal. A ver qué tal nos va, ¿vale? Pero bueno, en fin, ¿qué le hace daño al bueno de Give Me Three? Los ataques de tipo lucha, con lo cual llevamos Pokémon de tipo veneno, Pokémon de tipo fantasma. Estos dos son de tipo veneno, con lo cual sí que nos termina follando. Por eso llevamos al Zarco con el tipo siniestro. El tipo agua, que pues no me va a hacer mucho porque le hace daño nada más a Calvin Klein, ya que traemos aquí absorbe agua. A este también hace daño, pero por eso traemos a Cal también, ¿vale? Con lo cual es un equipo bastante curioso, con Pokémon que no se suelen usar tanto, a excepción del bueno del Clotsire. Y pues nada, vamos directamente a los combates, a ver si el Give Me Three se puede desempeñar de buena forma. Lo dicho, no sé si pueda barrer, pero creo que un buen papel sí va a llegar a ser. Y bien, amigos, vamos directamente al primer combate contra Sergio. Y la verdad es que trae un auténtico equipazo. Bueno, para equipazo tampoco, ¿sabes? Pero me da miedo lo que vendría siendo ese Cinderace y el bueno de Latios, ¿sabes? Pero bueno, en fin, amigos, yo creo que aquí voy a empezar ya de ya con Calvin Klein para empezar a meter púas, ¿vale? Yo creo que sí va a ser lo mejor. Y de ahí debo de tener un poco de cuidado con cuando, o sea, es que tengo rocas tanto en mi estimadísimo, en el Zarco, como en el Calvin Klein, ¿vale? Es que dije, o sea, yo sé que llevo full así al Calvin Klein, pero como que no sé, como que quería llevar rocas en otro Pokémon por si acaso caía uno y tal. Como que siempre es bueno sorprender de esa manera. Pero bueno, amigos, en lo que va comenzando este combate, me gustaría invitarlos a que dejen sus likes, se suscriban y le den a la campanita. Ok, empieza con el bueno del Slowbro. No sé muy bien el por qué, pero bueno, creo que no puede meter Mierduzca y tal. Me da igual si me quiere meter aquí un Escaldar o cosas así, que me va a quitar poquita vida realmente. O al menos esa vendría siendo la idea, ¿vale? Si veo que me tiene un Escaldar, pues meto a Clotsire y ya está, ¿sabes? Así de fácil y sencillo, va con el bostezo. Ok, pues traemos a alguien que usa cosas que ya están baneadillas por ahí. Y yo que dije que dije, no, me va a valer verga todo eso del bostezo y no sé qué tanto y no sé cuánto, güey. Pues miren, lo terminé acatando, amigos. No sé, es que estaba viendo apenas un video en TikTok de un güey que se pone a barrer con Vivillon usando el estimadísimo Somnífero. Y pues la verdad es que sí es bastante molesto, güey, porque lo dejas dormido, te empiezas a bostear y, o sea, ¿cuántas veces no barrí de forma tan fácil así con el Venomoth? O sea, con todas esas polillas, güey, barría yo de forma demasiado fácil por esa razón, güey. Ok, la verdad es que me pegó más duro de lo que yo podía llegar a empezar, güey. De más duro de lo que yo podía pensar ese desgraciado Clotsire, digo, ese Clotsire, ese Slowbro. Por cierto, no me fijé si llevaba alguien de tipo veneno, si no voy a estar metiendo púas tóxicas a lo vil estúpido, porque en el preciso momento en el cual cambie de Pokémon me va a reventar, ¿sabes? O sea, va a quitar todo. Ok, no lleva a nadie que sea de tipo veneno, ¿vale? Me va a tirar un bostezo más, con lo cual ahora vamos con un siguiente púas tóxicas y a ver, de momento pues está feo porque me está estoleando un poquito con, bueno, no estoleando, sino me está jodiendo mucho el combate con el Slowbro. Pero al final del día pues yo le estoy metiendo púas tóxicas y tal, ¿sabes? No recuerdo si llevo a alguien con ida y vuelta que me ayudaría demasiado. No, ¿verdad? Ni con Volteo Cambio. Bueno, pues voy a volver a meter a Calvin Klein. Y es que, o sea, lo digo más que nada porque puede que este güey me pueda estar tirando bostezo. Y la verdad es que me va a hacer bostezar en la vida real, ¿sabes? Porque qué puta hueva que esté con el bostezo todo el rato, ¿no? Bueno, pues este güey que va a seguir a bostezos todo el pinche día. ¿Sabes qué hueva esta persona? Pero bueno, en fin, vamos con otras púas. Y ya, aunque me quede dormido con Calvin Klein, pues ya ni modo, ¿no? Da igual. Bueno, pues, y justamente ahora lo cambia, ¿sabes? Pero bueno, en fin, vamos a ver a quién mete. Va a meter...
Es que lo más probable es que tenga cambio de cancha con el puto Cinderace, güey. Puede que tenga cambio de cancha con el pinche Cinderace, güey. Por eso mismo metió a ese Cinderace, ¿vale? Yo creo que sí, güey. Ojalá y tuviera aquí un Golden Go, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Vamos ya de ya con Cal, porque lo más probable, lo dicho, es que me use el cambio de cancha y me va a meter toda mi mierduzca, ¿no? Bueno, pues estos turnos fueron prácticamente en vano, güey. Porque a pesar de que, pues, estuvimos aquí, pues, o sea, va a ser todo como al inicio, güey. Bueno, en fin, ahí está el cambio de cancha, lo dicho. Es que se vio venir demasiado fácil. Bueno, en fin, amigos, cambio de cancha. Dios de mi vida, puto Cinderace, güey, puto Cinderace. Que me mete a mí todas las púas y todo eso, pero bueno, o sea, como si a mí me la fueras a colar, amigo. Como si a mí me la fueras a colar, güey. Que yo sé lo que piensas, cabrón, güey. Yo sé lo que piensas, güey, así que no me jodas, güey. Y ahora va nuevamente con el puto Slowbro. Bueno, pues Slowbro, hijo mío, vamos a tener que hablar cosas por aquí, porque si no, este combate nunca va a avanzar, ¿sabes? Nunca en la vida va a avanzar, puto Slowbro, ¿sabes? A ver, güey, ¿tenía pulso umbrío si no estoy mal, güey? A ver, creo que sí, vale, tengo pulso umbrío. Para empezar a desgastar este puto Slowbro, porque si no, no vamos a avanzar de este combate por aquí, güey. Ojalá y lo retrocediera, güey, pues no lo retrocedo. Bueno, me mete el bostezo. Y, o sea, y encima es guarro de los guarros guarros, güey. Porque no puedes dormir a dos Pokémon al mismo tiempo, güey. A mí ya me tiene dormido a mi Calvin Klein. Pero bueno, en fin, pues es lo que hay, ¿no? Entonces, pues nada, no me va a quedar otra. Y ahora tendrá relajo, ¿sabes? Dios de mi vida, ya lo estoy viendo venir. Pero 100%, güey, no. Va a cambiar al Slowbro y me va a meter a nada más y nada menos que a Lycanroc. Ok, Lycanroc, forma crepuscular, si no esté mal. Que no me debería hacer en teoría tanto daño a mi estimadísimo Calvin Klein. Pues nada, a meter rocas de nuevo, ¿sabes? Y a meter todo eso, baja la cabecita. Uy, un por cuatro, güey. Y yo, uy, un por cuatro, güey. Eso sí que me dolió, güey. Bueno, pues nos quedamos dormidos un turno más. Al menos voy a recuperar un poquito de vida por los restos que, miren, menos da una piedra realmente. En fin. Vamos ya de ya. A ver, me va a volver a meter el cabeza de hierro. Con lo cual, por ejemplo, si yo le meto a Gaspar no va a haber tanto problema. Es que no tengo un turno limpio para entrar con Give Me Three, güey. ¿Ven por qué les dije que quería llevar a dos, güey? Para esto, güey, para esto quería llevar a dos Pokémon. A ver, el cabeza de hierro no me va a hacer absolutamente nada a mi estimadísimo Gaspar, ¿vale? Y eso me va a ayudar demasiado realmente. Digo, más que nada porque soy un Pokémon de tipo veneno, ¿vale? Ahí está el cabeza de hierro que... ¡A la mierda, güey! Me acaba de reventar realmente. No era poco eficaz, güey. No sé por qué te pensaba que era poco eficaz, güey. Bueno, en fin. Ni siquiera sé si soy más rápido que este güey. Bueno, pues igual y termino perdiendo esto por una cagada. Bueno, vamos con el Nerjibol a ver si soy más rápido. Vale, soy más rápido y pues va a ser One Hit KO. A menos que tenga la Focus Sash. ¿En serio, güey? Bueno, la verdad es que me acaba de sorprender lo poco que acaba de pegar el puto Gaspar, güey. Pero demasiado poco acaba de pegar, güey. Pero muy, 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 muy poquito acaba de pegar. Bueno, en fin, vamos con Give Me Three. Y vamos a reventarnos a este Lycanroc, güey. Que al menos vamos a cargarnos un pinche Pokémon con Give Me Three, ¿sabes? El combate no nos está yendo bien, pero al menos Give Me Three va a poder hacer algo en este combate. Que va a hacer cargarse un Lycanroc a prácticamente nada de vida. Como me meta al Slowbro, tampoco va a estar tan cómodo este, güey. Porque al final del día, aunque sea un defensivo físico y tenga regeneración y lo que tú quieras, güey, le va a pegar súper eficaz con el estimadísimo... Abre camino, ¿sabes? Y va a estar muy bien, vale. Pues va con el Slowbro. Ojalá y no, ojalá y lo reviente, ¿sabes? No sé por qué algo dice que no le voy a quitar nada de vida. Vamos con el Abre Caminos y... Ok, lo reviento. Creo que de otro cae. Espero que no tenga casco dentado, güey. Como tenga casco dentado, vale, no tiene casco dentado. Entonces teracristalizamos y doble golpe, ¿vale? Yo supongo que de un doble golpe teracristalizado con la gema normal y tal, yo creo que podemos llegar a reventar al puto Slowbro. Bueno, pues miren, el Give Me Three que habíamos dicho que no iba a hacer nada y de repente se va a empezar aquí a remontar el combate porque nos empezaba a ir mal con entre el puto Slowbro y el puto Lycanroc, güey. Estábamos teniendo cosas feas por aquí. Yo creo que me lo debo de cargar, ¿no? O sea, pañuelo de seda, güey. La pinche teracristalización, güey. El stab, ahí está, amigos. Nos acabamos de cargar al puto Slowbro. Grande. Qué grande que eres, Ambipom. La verdad es que sí, él lo acaba de hacer muy, muy bien nuestro Ambipom, porque lo he dicho, güey. Y aparte, ahorita voy a ser más rápido que cualquier Pokémon que me meta. Si veo que le puedo inclusive llegar a dar One Hit KO, pues podemos dejar por aquí a nuestro pinche... A este güey, ¿vale? Va con el Lycanroc nuevamente. Voy a ser más rápido que él porque me tiré el... Al menos que tenga como un golpe bajo o algo así, güey. Pero bueno, da igual. Yo voy con el Abrecaminos, ¿vale? Soy más rápido porque ya me había tirado un Abrecaminos antes, ¿sabes? Yo creo que sí. A menos que teracristalice y no lo mate, que... Podría ser una... Bueno, o sea, podría ser una opción realmente, güey. A ver, golpe bajo. No creo que me mate ni de broma. Ahí está.
Es que cómo me va a matar, güey, ni siquiera pega por stab ni nada. Y la verdad es que Lycanroc, las veces que yo le he llegado a usar, me ha decepcionado un poquito. Bueno, le metemos golpe crítico ahora al Lycanroc, que no era para absolutamente nada circunstancial. Y miren, al menos dos Pokémon se llevó el bueno del Envipom. Muy, muy bien por esta parte. ¡Grande, Envipom, grande! Demuéstrale a todo el mundo de lo que estás hecho. Y ahora va con Kyurem. Bueno, pues ya son palabras mayores ese puto Kyurem, ¿sabes? Que sí que le puedo llegar. A ver, ¿cuánta defensa tiene un Kyurem? Pero ya les digo yo que no me lo reviento, güey. Bueno, el Kyurem igual no pega tan fuerte. A menos que me tire un Cometa Draco, ahí sí me puede reventar el puto Kyurem. A ver, Kyurem, Wikidex. Y ya de ya. Bueno, al menos ya no me puede estar durmiendo todo el equipo todo el tour, todo el rato, ¿sabes? Tiene 90, güey. Es que siento que lo puede llegar a aguantar realmente. Entonces, le voy a... Bueno, es que mi defensiva especial también... no sé, güey. Como que me gustaría jugármela, güey. Me la voy a jugar al doble golpe, ¿vale? A ver qué tanta vida le puede llegar a quitar a este puto Kyurem. A ver, tengo miedo realmente, yo creo que no me lo cargo, ¿eh? Uy, casi pero no, güey, casi pero no. Es que dije, güey, ya si me matan a mi Envipom, como quiera, pues ya después juego otro combate a ver qué hago, ¿vale? Va con el Cometa Draco justamente, me va a reventar a mi Gibbitrue 100%. Si hubiera ido con un liofilización y tal, lo pude haber aguantado, pero es que dije, y si me meto un liofilización y meto a mi Clotsire, después puede estar jodido por esa parte, ¿sabes? Por eso como que dije, no, mejor... Yo creo que no vamos a hacer esto en esta ocasión, y ahora vamos con el bueno del Zarco. Y quiero ver con qué, en qué me encierro, ¿vale? Para ver si puedo inclusive llegar a barrer, güey. Que estaría bastante bueno una barrida de nuestro Zarco, ¿no? Ya que no barrió el Envipom, el Zarco que lo haga. Pues en triturar. Pues en triturar, más que nada porque... O sea, por ejemplo, si me mete al desgraciado Latios, pues lo voy a reventar, güey. Justamente me meta Latios. Bueno, pues Latios se va despidiendo de este combate. Y creo que es barrida del Zarco, güey. Porque soy pañuelo elección y me voy a empezar a botear con... ¡Pum! De la autoestima, güey. Es que yo supongo que pensó que le iba a meter un terremoto, ¿no? Pero, o sea, con la vida que tiene, güey. Y viendo que tienes un puto Pokémon con levitación, güey. ¿En qué momento de la vida crees que te voy a meter un puto terremoto, sabes? A menos que yo estuviera como mains o tal. O que no me haya dado cuenta, que también probablemente puede ser eso. O igual y tuvo mala suerte de que justamente no fue en el... Ah, bueno. Supongo que también lo llevará Scarf, ¿no? Supongo yo que también lo llevará Scarf y por eso lo cambió, me imagino, ¿no? Vale, pues no lo lleva. O lo lleva gafas de elección, ¿no? Porque creo que Kyurem es más rápido que yo. Tiene 95 de base. Y el Crocodile, bueno, lo dicho, esto ya es barrida, pero en el 100% de las ocasiones, amigos. Es que, güey, queda que te dejan bostearte. Ya llevo dos bosteos en ataque, ¿sabes? No tiene nada que hacer. Tengo 92, güey. Por eso les decía que ya me acordaba que Kyurem era más rápido. Como hubiera sido más rápido que yo... probablemente sí me daba One Hit KO solo por el hecho de pegar por staff, ¿sabes? Pero nada más por eso. A ver, va con el bueno de Cinderace. Lo único que podría salvarlo es que tenga el globo... Digo, el globo de helio. Que tenga el pinche golpe bajo, güey. Y así le pegue yo poco eficaz con mi triturar. Es lo único que lo puede llegar a salvar. Ya de ahí en fuera ya no tiene nada que hacer. Bater a cristalizar a Cinderace. Nada más me jodería si es algo con lo cual me le pegue yo poco eficaz y no me lo vaya a cargar, ¿sabes? Que aún así... No. Ya está. Dudo que lo lleve pañuelo elección porque lo lleva con cambio de cancha, ¿sabes? Digo, sería una gran sorpresa que lo lleve con... Ahí está. Es que ¿cómo lo voy a llevar con pañuelo elección, güey? Lo llevaba con el globo de helio, güey, con lo cual no tenía nada que hacer este Cinderace. Ahí está, amigos. Barridiña de nuestro estimadísimo Crocodile. Lo dicho, la barrida tenía que ser del Envipom, pero miren. Tampoco vamos a menospreciarle una barrida al puto Crocodile que cuando fue su video no hizo nada y miren. Por eso les digo que cuando los Pokémon no hacen nada en su video, después no se preocupen porque cuando los llego a meter a otros equipos, no sé, igual se sienten menos nerviosos los Pokémon. Obviamente, pues es una tontería lo que acabo de decir porque no se ponen nerviosos, pero o sea, es como si se pusieran nerviosos y no hacen nada en su combate, güey. Y después los pones en otro, güey, y hacen lo que está haciendo ahora el pinche Crocodile. Bueno, pues pasamos ya de ya al segundo combate, que este duró muy poquito. Y bien, amigos, pasamos directamente al segundo combate y a ver si en este puedo hacer mejor las cosas, ¿vale? Lo que no me gusta es que trae por ahí un pinche ferrodada que me puede sacar toda la mierduzca que pueda. Pero miren, tenemos un anti-spinner, ¿vale? Lo que sí que es cierto que como ese güey me... Ah, no, pero tengo levitación, güey, sí es cierto. Entonces tenemos un anti-spinner... En toda regla, pero bueno, como el primer combate duró mucho, los veo ahora que comience, ¿vale? Y bien, amigos, como pueden ver, va a empezar con la pinche ranita, güey. Bueno, pues la ranita que tampoco me hace especial ilusión, más que nada por nuestro pinche... Porque nos hace super eficaz a nuestro Calvin Klein, ¿sabes? Yo creo que de hecho voy a cambiar aquí a mi Clotsire ya de ya, porque la verdad no me conviene para absolutamente nada. Por cierto, otra vez no me fijé si llevaba alguien de tipo veneno. O sea, lo recalco mucho, pero es que, güey, si no me pongo a meter púas tóxicas y tal... Y después las va a sacar nada más metiendo un Pokémon. Entonces como son turnos que pierdes a lo vil estúpido, ¿sabes? Sí que es cierto que le puedes llegar a presionar un poco y tal, pero tampoco tanto, güey. Bueno, en fin, a ver, vamos a ver si me tira con agua o con qué va este pinche Clotsire. Vale, iba con el Hidrobomba, bueno, ni se lo pensó, güey. Dios, güey, qué pinche pedazo de daño me pudo llegar a haber hecho, güey.
A ver, aquí voy a tirar un terremoto por si acaso se le ocurre meter a Ferrodada, ¿vale? Porque este güey va a decir, uy, me va a meter fugas tóxicas y tal, con Ferrodada me lo termino follando, ¿vale? Pero bueno, la idea vendría siendo deshacernos de nuestro más grande problema, que de momento va a ser el bueno de Ferrodada, ¿vale? Más que nada porque me puede quitar todo lo que quiera en cualquier momento. Supongo que Tron va a ser el puto Ferrodada, güey, pero 100%, ahí está Ferrodada. Y le vamos a meter un terremoto, con lo cual lo vamos a desmadrar bastante, güey. Bueno, igual y no tanto, pero algo así. Entonces, vamos a meter ya de ya a nuestro Gaspar, porque no nos puede pegar con el... no nos puede tirar giro rápido ni terremoto, ¿vale? O lo que sí es como metió un puto desarme, ya les digo yo que no me va a hacer especialmente gracia, güey. Vamos, Gaspar, que hiciste el puto ridículo en el primer combate. Ahí está, amigos, que tenemos levitación. O sea, ¿se imaginan al Gengar con levitación, güey? Sería una lucurísima, pero lucurísima lo que no esté escrito, ¿sabes? Bueno, voy a ser más rápido que el puto Tron, creo. ¿O no? Si lo lleva a full velocidad, creo que es más rápido que yo, ¿eh? Según yo, Gaspar tiene 95 de base. Por cierto, ¿quién entiende la referencia de Gaspar, güey? Les doy unos cuantos segunditos para que lo vayan comentando, a ver si saben cuál es la referencia. Bueno, pues ahora se los digo. Es el pinche... el Gengar que te dan en Pokémon Diamante, güey, que no puede evolucionar, ¿sabes? Dios de mi vida. Bueno, en fin, va a meter al puto... uy, buen cambio. Bueno, no, bueno, sí... porque es de tipo siniestro al final del día, ¿no? Si no estoy mal. Bueno, pues los combates que no nos los ponen para nada fácil. Y estos son los que me gustan, amigos. Estos son los que me gustan demasiado. A ver, la verdad es que para pegarle poco eficaz le pegué más duro. Creo que hace rato cuando pegué con el Energibola. Entonces, vamos con Clotsire ya de ya. Y voy a empezar a meter ahora sí las púas tóxicas, ¿vale? Porque supongo yo que ahora no me va a meter al Ferrodada, ¿no? Ahora le va a dar miedo al puto Ferrodada. O al menos esa vendría siendo la idea, güey. Porque este güey me va a atacar como con siniestro, con volador, con poca cosa, ¿sabes? Va con el... ok, Vendaval no lo vi venir, pero no creo que me quite mucha vida. Ok, lo aguantamos relativamente bien. El lodo negro que nos cura un poquito más de vida. Y por cierto, yo diría que la curación de restos fuera así, ¿no? Yo veo que la animación del lodo negro es mucho más rápida que la de restos. Y debería de ser así, güey, porque realmente luego se tarda un huevo la puta animación, güey. Y lo peor es que como los combates duran 20 minutos nada más, pues se termina jodiendo al final del día. Bueno, pues va a terminar sacando a su Hydra del combate y me va a meter al Luigi. Vamos a ver quién es Luigi. Y pues, ah, vale, ok. No es nada malo el mote de Luigi para el pinche Poligrath, ¿sabes? Pero para absolutamente nada. A ver, Poligrath que me da... uy, bueno, ahora es cuando me termina barriendo un puto Poligrath, ¿sabes? Es poca cosa lo que nos puede llegar a hacer ese desgraciado. Porque con agua, güey, la verdad es que me revienta un poco a lo que vendría siendo a todos. Y más si tiene hielo, güey. Como tenga hielo, güey, vamos a tener un verdadero grave problema por esta parte, güey. Más con el tambor, bueno. Que se nos pone más complicada esta situación, güey. Que por cierto, yo no sé por qué en el video de... del Poligrath, güey, en vez de llevarlo con el tambor, lo llevaba yo con el puto... con el... ¿cómo se llama? Con el... ojalá llevara ignorante, por cierto. Bueno, no, de igual forma me desmadraba. Ay, Dios de mi vida, güey. A ver, lo que le estaba diciendo es que no le puse el tambor, ¿vale? No creo que me dé one hit KO. Es que ¿qué me va a pegar, güey? ¿Con lucha, güey? ¿Tendrá hielo? Lo único que me puede joder es que tenga hielo. Va con el hidro... ¿qué le pasa a ese estúpido? ¿Qué haces? ¿Qué haces, alma de cántaro? Si me tiraste hidrobomba en el primer turno, güey. Supongo que tal vez pensó que lo podía llegar a cambiar, güey. Pero no tiene sentido. Bueno, y se va la lluvia. ¿Qué te acaba de pasar, amigo? Puño hielo, vale, eso... ¡au! Eso es algo más normal, ¿vale? Ya acaba de ser pum nuestro Clotsire. Acaba de ser pum nuestro Clotsire, pero vamos a ser más rápidos con nuestro pinche Give Me Tree. Y vamos a meterle un sorpresa ya de ya. Y ya les digo yo que no le va a hacer absolutamente nada de gracia un sorpresa a este Luigi. Teracristalizamos y sorpresa. Lo único que me puede llegar a medio parar, supongo que vendría siendo el Ferrodada, ¿no? Pero bueno, con la vida que tiene y tal, tampoco es que yo lo vea como un cambio tan bueno, güey. Ok, va a cambiarlo. Supongo que me va a meter al Ferrodada, ¿no? En teoría, porque me pega, porque le pego poca eficacia y tal. Ahí está el Ferrodada. Y a ver, quiero ver qué tanta vida le puedo llegar a quitar pegando poco eficaz, güey, con la teracristalización y tal. O sea, todo lo que ya les comenté en el combate pasado, ¿vale? Con todos los bosteos se podría decir que tengo por aquí. Lo digo que es más o menos así. Porque no son bosteos como tal, pero o sea, son cosas que potencian el ataque, ¿vale? Vamos con el sorpresa. Y ojalá y lo mate de otro, o sea, con el doble golpe y tal, ¿sabes? Vamos, uy, no le quito nada, güey. La verdad es que pensé que le podía llegar a quitar más vida, güey. Entonces, pues de nuevo a Gaspar, güey, porque a Gaspar no me lo toca apenas, güey. No me puede tirar el giro rápido y tal. Sí, yo creo que es lo mejor, güey, porque en dado caso que sobreviviera y tal, metiéndome un giro rápido no me iba a hacer absolutamente nada de gracia
Este pinche... Ahí está. Es que no me puedes meter el giro rápido, compañero. Ahí está. Muy, muy bien. Y ahora, viendo que me metió en la anterior... Da igual, voy con bola sombra, ¿vale? Porque aunque me meta al ferrocuello y tal, no me va a matar porque ya vimos que... A la pelota. Aguantamos al menos uno, güey. ¡No! Me retrocede, no te lo puedo creer, güey. ¿Cómo me vas a retroceder, güey? ¿Pero qué es esta suerte, güey? No te lo puedo creer, güey. Bueno, pues adiós a Gaspar, adiós. Puto Gaspar, güey. No hizo nada. Bueno, sí. Evitó un puto giro rápido, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Da igual, ¿eh? Porque ahora puedo entrar con el Give Me Treat. Obviamente que puedo entrar más fácil aquí con mi estimadísimo... Con el Crocodile y tal. Pero creo que este combate no lo voy a poder ganar ni de broma. Vamos nuevamente con el sorpresa y ya después me lo cargaré yo del pinche abrecaminos. Digo yo, ¿no? Digo yo que me lo cargaré, güey. Y o sea, este güey igual se está cuidando bastante a su Tron porque sabe que con él es el único Pokémon con el cual puede retirar las rocas, güey. Vale, ok, lo va a cambiar, lo va a cambiar. Y vamos a ver a quién me termina metiendo. A ver a quién voy a desmadrar. ¡Uy! Por favor, no te paralices, güey. Por favor, no te paralices. No te paralices, pinche Envipon, güey. Por favor, güey. Por lo que más quieras, no te paralices, cabrón. No, 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 no. Vale, no nos paralizamos, ¿ok? La verdad es que el Zapdos acaba de defender bastante bien mi ataque, güey. De hecho, me acaba de sorprender demasiado. Bueno, en fin, vamos con Calvin Klein y vamos a meter rocas y púas y todo eso, ¿vale? A ver, yo creo que voy a meter púas o no sé, a ver qué hago. Bien, amigos, discúlpenme, pero tuve una llamada y a ver, me la jugaré el plancha corporal, güey. Por si acaso se le ocurre meter aquí a su puto, ok, vale, sí, sí puede que meta aquí al desgraciado Ferrodada, ¿vale? Esto es predicción al Ferrodada. Porque ese güey lo que le urge es ya quitar las púas tóxicas, porque no... Bueno, creo que lo veo, güey, putas púas tóxicas no me están sirviendo para nada, ¿sabes? Zapdos vuela, güey, Ferrocuello vuela. El Iron Thorns, ese güey, Frogger, este es la puta rana, ¿no, güey? Y yo, esta es la puta rana, ¿no? Ahora que me estoy dando... Bueno, ahora que recuerdo, güey. Bien, al menos envenenamos a uno, ¿sabes? Dios de mi vida. Lo único que me puede llegar a medio salvar aquí es que se envenene, güey. Bueno, igual y hasta puede que falle... Bueno, que me pegue yo mismo, ¿sabes? Dios de mi vida. Vamos con el plancha corporal y al menos un poquito de daño que le sacamos al Frogger. Y ya no me renta aquí salvar a mi estimadísimo Calvin Klein. Pero ya les digo yo que este combate creo que no tenemos para dónde, ¿eh? No tenemos para dónde, amigos. Yo creo que voy a intentar meter, por ejemplo, las rocas, güey. Sí, vamos a intentar meter las rocas, ¿vale? Porque al tener tantos Pokémon que no tocan el suelo y tal, pues es mejor así. Ya no tengo a mi pinche Clotsire, güey. Con lo cual, un pinche Hidrobomba entra, pero facilísimo, güey. Y yo creo que no lo voy a aguantar porque a pesar de que el puto Politoed no pega absolutamente nada, porque es una mierda realmente atacando, al menos que sea el mío con tambor... está la lluvia, ¿sabes? Y la lluvia le da ese pequeño poder que yo creo que con eso va a ser suficiente para matarme. Ok, va con el canto mortal, güey. Pues excelente, amigo. Excelente ese canto mortal. Supongo que tendrá torbellino y eso, ¿no? Vale, y no nos confundimos. Muy, muy bien. Metemos las trampas rocas. Y estamos en un punto muy, muy bueno del combate porque ahora puedo estar presionando a plancha corporal. Supongo que ese güey pensó que yo iba a cambiar a mi estimadísimo Calvin Klein, ¿sabes? Entonces aquí se la acabamos de liar demasiado, amigos. Bien, pues a ver, Frogger que sigue perdiendo más vida por las púas tóxicas, que al menos metí las dos hileras. Y yo creo que aquí voy a ir con el plancha corporal, ¿vale? Porque aquí lo que más me puede llegar a joder en esta vida es que me meta el puto Ferrodada y se deshaga de rocas y se deshaga de púas. De púas tóxicas, ¿vale? A ver, vamos a ver si me mete al pinche Thorn o a ver quién me mete. Y va a meter a Tron. Ahí está, amigos, que se la acabamos de ver. ¡Te la acabo de ver, cabrón! ¡Vamos! ¡Ya no puedes sacar la mierda del campo! ¡Vamos! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Esa es, güey! ¡Grande Calvin Klein, güey! ¡Calvin Klein haciéndolo todo! ¡Esa es, güey! O sea, la verdad es que estaba viendo ya bastante perdido el combate, pero es que la verdad aquí la regó demasiado, güey. Era tirar hidrobomba. O sea, es que, güey, a mí no me compensa, güey, que este güey me termine metiendo al Iron Thorn porque iba a ser más rápido que yo y me iba a desmadrar, güey. Ni siquiera se llama... Es Iron Thrift, güey. Creo que el Iron Thorn es el puto... El Godzilla, el Mecha Godzilla, ¿sabes? Pero bueno, en fin... Va a meterme a Luigi. A ver, Luigi que va a tener daño de rocas, va a tener envenenamiento. Entonces estamos en un punto muy, muy bueno del combate. Así me mate a mi pinche Calvin Klein. Ya les digo yo que estamos muy, muy bien de momento, amigos. Voy a ver si, por ejemplo, puedo meter unas púas. En una de esas llego a aguantar. Más que nada porque ahora no tiene tirado el tambor, güey. Solo me va a pegar por el stab, con el stab y con la lluvia. Pero al final del día soy full defensivo físico y tiene un huevo de defensa del Calvin Klein. Ahí está, amigos, y vamos a meter púas. Y ahora en teoría, y solo en teoría debería de poder hacer algo nuestro estimadísimo Envipom, ¿sabes? Solo en teoría. Bueno, al menos yo creo que cargarme este puto Poligrath, güey, yo creo que sí va a poder, ¿no? En teoría debería de ser eso. Ahora va a perder un... Digo, que por cierto, como tuviera el puño de drenaje, ojo, cuidado, güey. Aquí yo siento que le faltó un puño de drenaje en el 100% de las ocasiones, güey.
A ver, el canto mortal que me da absolutamente igual lo que esté pasando por esa parte. Y ahora vamos con otras púas, pero ya no las voy a poder meter, ¿vale? Va con el... güey, era puño... Bueno, es que igual... Bueno, de hecho sí era puño drenaje, ¿no? Para recuperar un poquito de vida hace rato. Pero bueno, en fin. Lo único que me puede llegar a joder este combate es que me paralice con el Zapdos, güey. Eso sí que puede llegar a ser una jodida, pero demasiado grande. Ni siquiera he visto si tenía presión o si tenía el electricidad estática, güey. Pero bueno, give me three, it's your moment, bro. Y voy a tirar ya de ya el sorpresa, ¿vale? Porque en estos momentos es más rápido que yo, Luigi. Entonces vamos ya de ya con el sorpresa. Y por ejemplo, si entra Zapdos, güey, si no tiene botas va a tener daño de las rocas, güey. Va a tener el daño del sorpresa. Y después yo creo que inclusive de doble golpe me lo puedo llegar a cargar, ¿vale? Va a retirar a Luigi. Yo la verdad lo veo un completo y grave error lo que está haciendo, ¿sabes? Porque, güey... Es que, güey, tampoco es que le vaya a ayudar tanto, ¿vale? Espero que no tenga rocas, güey. Digo, botas, güey. Ahí está, amigos. Yo creo que me lo cargo del pinche sorpresa más el doble golpe, güey. Lo único que me podría joder es que el desgraciado me paralice, güey. No te paralices, güey. No te paralices, güey. No te paralices, puto Endipon, güey. Vale, creo que no se paralizó, ¿verdad? Vale, excelente. Y a ver... Ah, vale. Creo que ya sé por qué reservó a ese güey. Quedan dos turnos de lluvia, ok. Pues vamos con el doble golpe, ¿vale? Vale, supongo que lo reservó. Porque ahora puede entrar con el Poligrat y va a ser más rápido que yo, ¿sabes? En teoría, güey. Espero que no me paralice. Vale, pues la verdad es que acabo de tener demasiada suerte de no paralizarme de ningún golpe que le metí a ese Zapdos, güey. Bueno, pues miren, nuestro Ambipom, a pesar de todo, lo está haciendo muy, muy bien. Ambipom está sacando la chamba, ¿sabes? O sea, le dijimos que venía a hacer cositas por aquí y la está haciendo muy, muy bien. A ver, lo único malo es que ahorita me puede meter al Poligrat y tengo que rotar, güey. Mierda, güey, me sabe feo, güey, porque quería ya matar a todos así, güey, pero bueno, da igual. Uf, cómo quisiera, o sea, me hubiera gustado tirarme el abrecamino, ¿sabes? ¿O creen que aguante uno, güey? ¿Cuánto tengo de defensa? Oh, pero me puede tirar con el... No. No, porque dije, güey, me puede meter un pinche puño de drenaje, güey, y se va a recuperar toda la vida y va a terminar valiendo verga este combate, ¿sabes? Por eso dije, no, ni de broma, güey. Ni de broma te lo voy a dejar de eso, por de hecho, por eso lo termino metiendo a Cal, ¿sabes? Va con el puño de drenaje y está. ¿Cómo te vi venir, güey? ¿Cómo te vi venir, güey? Que por cierto, ¿qué habilidad tendrá? ¿Tendrá el...? Ah, tendrá el... Güey, ¿qué habilidad va a tener, güey? Pues nada rápido, lógicamente, güey. A ver, entonces... A ver, Luigi, lo tienes complicado, compañero. Supongo que voy a ir con un surf. Uy, bueno, sí, surf, por ejemplo. Ok, lo va a cambiar, güey. La verdad es que estos cambios no los estoy viendo yo también. Va a meter al Fro... Ah, vale, que sigue viva el... Uy, el Frogger tendrá absorbea. Bueno, es que puede tener absorbea. Bueno, de hecho va a tener... Güey, o sea, vean lo pinche imbécil que estoy, güey. Que estoy diciendo que va a tener absorbea agua cuando el güey tiene lloviendo. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Ah, güey, no sé, amigos, de verdad, que de Dios, que a veces yo siento que soy un poco demasiado, pero cuando digo demasiado, es demasiado imbécil. Creo que este combate ya está ganadísimo, amigos. Creo que ya está ganadísimo. Me voy a tirar un rompecorazo nada más porque sí, güey. Yo, la verdad, lo único que quiero es que me mate, ¿sabes? Y yo lo único que quiero es que me mate, güey. No me va a matar, güey, pero es que, o sea, yo quiero que me mate el güey para que así pueda meter después a mi pinche... A Envipon, güey, y terminar lo que empecé, ¿sabes? Porque si no, pues vamos a estar en la mierduzca, güey. Vamos a ver con qué va. Y es que ahora ya me puedo tirar un pinche abrecaminos. Y con eso podría yo tan solo llegar a ser más rápido que el puto... Que el puto Poligrat. Mierda, güey. Y ahora se me olvidaba que tengo esta mierda, güey. Va con el Tierra Viva, ¿ok? A ver, Tierra Viva no me va a reventar a mi... Ah, bueno, pero ya se va a morir el Frogger, güey. Y yo, ah, mierda, pero ya se va a morir el Frogger. Bueno, pues a ver, Ambipom, pues lo dicho, era bastante complicado que pudiera llegar a barrer. Porque, pues, a pesar de que tengo todos los bosteos que puedo con el pañuelo de seda, la telecristalización, el stab y tal, pues no tengo con qué bostearme el ataque físico, güey. No tengo un autoestima, un dance espada, un corpulencia, cualquier cosa que me pudiera llegar a ayudar, ¿sabes? Bueno, en fin, ahora entra Luigi, que supongo que hasta puede que muera de piedras y púas, ¿no? Bueno, se queda absolutamente a nada de vida y yo que sé, voy con un surf, por ejemplo. Me da igual si me mata realmente, de hecho, si me matara me estaría haciendo un favor, ¿sabes? Porque va a ser como en plan de que después voy a entrar con mi Envipon, güey. Sorpresa y adiós al pinche Luigi, güey. Ok, ¿y soy más rápido? ¿En serio, güey? ¿En serio soy más rápido que el puto Luigi, güey? Es que es muy lento Luigi, güey, y lo acabamos de ver, güey. Bueno, pues en fin, amigos. Yo que quiero que barre el puto Envipon, güey, termina barriendo el puto Blastoise, güey. Termina barriendo el puto, el Crocodile, güey, y el que quiero no. Supongo que ahora va a meterme al puto Raikou, ¿no? En teoría.
Bien, pues termina entrando la Hydra, güey. A ver, Hydra... Es que yo quiero ganar con... Mira, güey, voy a tirar el giro rápido, güey, porque me la pela todo, ¿sabes? Ojalá y no... Vale, no lo mato, güey, bien. Y ahora mátame a mi puto Khal Drogo, güey, por favor. Como no me mates a Khal Drogo, güey, me voy a emperrar, güey. Vale, excelente. Me mata a mi Khal Drogo al fin, güey. Y a ver, ¿qué será más rápido? ¿Un Envy Pump o un puto Ferrocuello, güey? Ferrocuello lo llevaba, si no estoy mal, con el... Con la energía potenciadora, güey, con lo cual creo que no tiene objeto. Creo, amigos. Pero no sé, es que no creo cargármelo de un puto abre camino, ¿sabes? Vamos con el sorpresa, ¿vale? Ya después me juego un uno contra uno contra el desgraciado Raikou. Y lo único que me podría joder es que tuviera el trueno. Pero ya les digo yo que puede estar bastante jodido para que tenga el trueno el puto Raikou. Bien, pues nos cargamos a la Hydra y ya solo le va a quedar el Raikou. Que por cierto, puede que aún me gane, güey. Por ejemplo, si me mete ahora al Raikou... Y ¿cómo se llama? Y lo teracristaliza, me puede llegar a joder, güey. Porque, bueno, no sé, güey. Porque ahorita se va a perder un huevo de vida por todo lo que conlleva entrar, ¿sabes? O sea, rocas, púas. O sea, esta era la idea, ¿sabes? Pero, o sea, justamente me tocó contra un güey que tenía 85 Pokémon que no le hacían daño nada de lo que tenía, ¿sabes? En fin, vamos a ver a qué teracristaliza su Raikou, porque no creo que lo deje. A ver, Raikou, ¿a qué lo llevaría yo, Tera? Lo llevaría, por ejemplo, Tera Voladora. Lo llevaría Tera... Tera agua, por ejemplo, güey. Vamos a ver a qué lo teracristaliza. Pero bueno, está bien que se gaste la Tera ahora y no contra mi Crocodile, ¿vale? Más que nada para asegurarnos ganar el combate. Ok, Tera hielo. Pues de igual forma le voy a pegar duro, ¿sabes? Yo tenía más miedo que fuera a fantasma o a volador o algo así, ¿sabes? Va con... Ok. No sé si es más rápido de base que yo, pero ojalá y aguantara uno al menos, güey. Aguanta uno, give me three. Vale, aguantamos uno. Y quiero ver, dependiendo del daño que me haga ahora, voy a ver si hago una locura o no la hago, ¿vale? Vamos con el doble golpe y... ¡Ok! ¡Ahí estás! ¡Grande, Envy Pump! ¡Grande, cabrón! Esto es lo que quería ver de ti, güey, que te desmadraras a los Pokémon de un puto doble golpe, güey, grande. Esto es lo único que le pedí a la vida y se me acaba de dar, amigos. Nuestro Envy Pump acaba de hacer algo en el combate. Bastante complicado que lo hiciera, pero lo hizo, amigos. Lo hizo el pinche Envy Pump. Me voy muy feliz de este combate, pero demasiado feliz. O sea, no se imaginan lo feliz que me voy de este combate porque nuestro Envy Pump acaba de hacer las cosas de una forma, pero tan y tan excelente que estoy muy contento, de verdad, de Dios, con Envy Pump, ¿eh? Pero pues nada, amigos, como el combate... Bueno, el video se ve que va a durar un huevo. Espero en verdad que les haya gustado este video. No olviden dejar su like, suscribirse y darle a la campanita. Y recuerden, amigos, seguirme en Twitter porque ahí subo cuando va a haber torneos. No sé si cuando sube este video ya fue el torneo de Teselia o no. Y si no, pues ya seguiremos al de Kalos, ¿vale? Envy Pump, que la verdad me gustó bastante. Es un Pokémon bastante divertido de usar, ¿eh? O sea, lógicamente que su labor no es barrer. Su labor es desgastar con las sorpresas, con los dobles golpes, aprovechando esa velocidad y tal. Entonces no lo hizo nada mal, ¿vale, amigos? Así que pues nada, nos vemos en otro video. Adiós, Mr. Twix. Cuídense, guapos.